Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura de la Biblia del Liderazgo con concepto de neurociencia que nos explicará Dejitza. Y verdad que esta Biblia del Liderazgo de Maxwell es muy, muy interesante. Cada día nos enseña más del verdadero liderazgo efectivo. Esto es un ejemplo de la Biblia. La Biblia es el primer libro de liderazgo donde el líder supremo es Dios. Así que hay normas y consecuencias, como por todos los negocios de liderazgo que tenemos. Y claro, aquí un ejemplo vivo, es un libro vivo, digamos, proprio perché cada experiencia, cada personaje nos enseña en una manera muy actual lo que pasa a ser líder efectivo o a tener alguna falta, llamémoslo así. Entonces, hoy seguimos la lectura de Números, capítulo 14, y vamos a hablar de la ley de la influencia. Entonces, buena escucha, buenos apuntes, y luego será un gusto comentar con vosotros. Así que empezamos, Números 14. Se trata de los israelitas que se rebelan contra Jehová. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra a caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, vamos a hablar un poco de Josué y la ley de la influencia. Aquí Maxwell nos hace un buenísimo resumen. Entonces, vamos a ver cómo extendió su alcance el general. Entre los 12 espías que examinaron Canaán, solamente Josué y Caleb creyeron que los israelitas podían tomar la tierra. Josué instó al pueblo a avanzar, pero su influencia por sí sola no pudo convencerlo. En este momento de su vida, Josué no había maturado hasta un lugar de gran influencia. Aunque tenía razón, no pudo persuadir al pueblo para que le siguiera. Ellos no le miraron a él, siguieron a los otros 10 espías. El éxito de Josué finalmente aumentó en proporción a su liderazgo, pero necesitaba tiempo para profundizar su influencia. Moisés fue su mentor personal y finalmente Josué se convirtió en el líder obvio para llevar a los israelitas a la tierra prometida. La naturaleza del liderazgo. El liderazgo antes que todo es influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia. Nada más, nada menos. Josué se enfrentó cara a cara con la verdadera naturaleza del liderazgo cuando no pudo influenciar al pueblo para seguir su dirección. Su posición como líder tribal no hizo nada para ayudarlo a influenciar a otros.
Los líderes no poseen influencia en cada área. Los elegidos para espiar la tierra prometida eran cada uno líder. Eso significa que Josué era un líder con cierta influencia, pero su influencia parece que no sobrepasaba la de otros 11 líderes. ¿Nuestra influencia es positiva o negativa? Si todos los 12 espías hubieran dado un buen informe de la tierra prometida, el pueblo de Israel probablemente habría obedecido a Dios y cruzado a la tierra. Pero la influencia es una espada de doble filo y corta tanto positiva como negativamente. Los 10 líderes tribales infieles usaron su influencia para desviar al pueblo. Un desastre para aquellos líderes y para todos sus seguidores. Los líderes fieles usan su influencia para añadir valor. Los influentes que dirigen por un deseo de avanzar sus propios planes manipulan a las personas para su propio beneficio. Eso es lo que hicieron los otros 10 espías. Su temor los llevó a usar su influencia para asustar a Israel. Ellos mintieron afirmando que la tierra traga a sus moradores. Por otro lado, Josué y Caleb deseaban motivar a sus compatriotas para hacer lo que beneficiaría a todos, siempre la agenda de los grandes líderes. Con la influencia llega la responsabilidad. Quizá los 10 líderes tribales infieles no querían comenzar una rebelión. Y sin embargo, eso fue lo que hicieron. Siguiendo su informe negativo, el pueblo quiso destituir a Moisés y a Aarón y regresar a Egipto. Y como resultado, esos 10 líderes murieron de una plaga y todos sus seguidores murieron en el desierto. Entonces, la creciente influencia de Josué. Muchos individuos que al principio parecen ineficaces como líderes abandonan. Afortunadamente para la nación de Israel, Josué no encajó en ese molde. Él decidió llegar a ser un mejor líder. A pesar de su revés, Josué siguió siendo fiel a Dios y a aprender todo lo que pudiera de Moisés. La influencia de Josué aumentó debido a su relación con Moisés. A través de tener a Moisés como mentor, Josué no solo pulió sus capacidades, sino que también el pueblo lo aceptó como su líder. La Biblia dice que cuando Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. De esa manera Moisés impartió autoridad a Josué. La influencia de Josué aumentó con tiempo y madurez. Josué dio básicamente el mismo discurso en Números 14 que Dios que dio en Josué 18. La diferencia, la segunda vez, un Josué maduro habló a una nueva generación. El pueblo había visto sus capacidades de liderazgo en acción y su historial como líder le dio la confianza para seguir su dirección. La influencia de Josué aumentó debido al momento oportuno. A veces, un líder ejerce poca influencia hasta que sus seguidores quieren ir a alguna parte. Solamente cuando los judíos se cansaron de vagar por el desierto, prestaron atención a las palabras de Josué. En Números 14, el pueblo respondió a la primera exhortación de Josué de entrar y tomar la tierra,
sugiriendo con fuerza que fuese apedreado. En Josué 1 respondieron diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. La influencia de Josué aumentó porque poseía paciencia e integridad. Josué siguió creciendo pacientemente, incluso después de que el pueblo rechazara sus palabras, el número 14. Aunque ni él ni Caleb murieron en el desierto, como le sucedió a todos los que se rebelaron contra Dios, aún así, ambos fueron forzados a vagar en el desierto por 40 años, aunque no había sido culpa de ellos. Tal giro de acontecimiento injusto podría haber convertido a Josué en un hombre enojado, melancólico, malhumorado, cínico. Sin embargo, no llegó a ser ninguna de esas cosas. En el largo viaje por el desierto, siguió mostrando gran coherencia y credibilidad, hasta que el pueblo estuvo finalmente preparado para seguir. Entonces aquí hemos visto la importancia de la paciencia y de la integridad en el liderazgo efectivo. La influencia de Josué aumentó debido a que él tenía razón. Desde el principio, Josué intentó hacer lo correcto. Intentó dirigir al pueblo en la dirección correcta. Después del éxodo de Egipto, la mayoría de Israel consideraba sus palabras necias y rudas. Sin embargo, las palabras de Josué soportaron la prueba del tiempo. Su mensaje nunca cambió y finalmente todos vieron que tenía razón. El liderazgo, en resumen, se trata de influencia y Josué demuestra que la influencia se reduce a carácter y convicción. Hemos leído el capítulo 14, muy interesante, sobre todo porque vemos cómo Josué, con paciencia e integridad, siguió creciendo, siguió puliendo, digamos, su liderazgo. Entonces, claro, tuvo la capacidad de tener una creciente influencia sobre el pueblo de Israel, proprio perché él, come Caleb, desde il principio, quería il bien de todos los israelitas. No como los 10 espías que por temor tuvieron que abandonar, que morir nel desierto, y esto no benefició para nada el pueblo de Israel. Así que ahora presentamos de Gypsy Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduado en la EIC e NCIA. Entonces, qué interesante de Gypsy, lo que se leyó en el día de hoy, y cómo se conecta con las emociones. A ti la palabra. Muchas gracias para todos los que nos ven y nos escuchan en el día de hoy en esta plataforma internacional de TGU. Gracias por tu excelente lectura. Bueno, fíjate que curiosamente hoy están los neurotransmisores que conectan con las emociones, son los estados de las células según lo que nosotros decretamos. Porque fíjate, ¿qué podemos ver que estaban decretando los israelitas? ¿Qué querían ellos? Ellos querían morir. Ellos querían morir porque ellos decían que por favor querían morir. Ya estaban obstinados. Ya no querían seguir caminando ni viendo todas las bendiciones que le estaba otorgando Dios y por ende ya le faltaba poquito para ver la tierra prometida. Por eso es que Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Cuando le dice, ¿hasta cuándo estas personas van a seguir murmurando? Porque eran unas personas malagradecidas. O sea, aquí podemos notar que el murmurar y el ser malagradecido es un pecado. Es un pecado porque ellos no estaban viendo la bendición que fueron liberados de una esclavitud de Egipto. Ellos se están enfocando en lo que habían dejado, mas no habían disfrutado de un bienestar porque ellos eran esclavos. Entonces,
¿Qué es lo que podemos entender acá? Porque entendemos también que Moisés quería ayudarlos, quería hacerles ver que Jehová Dios, un Dios bondadoso, tardo para la cólera, abundante en bondad, tierno en misericordia, enseñarles ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que podía trascender y podía darle todo lo que ellos necesitaran, pero ellos se enfocaban, era en un proceso de inmediatez, y aparte de ellos, entendemos que ellos querían morir. ¿Por qué tocó el tema desde el libre albedrío que ellos decían que querían morir? ¿Qué pasa ahí con los neurotransmisores de la mente? Bueno, y cabe destacar que resulta ser que nuestro cerebro, cuando decreta B tras B que quiere morir, resulta ser que empieza un sistema de apoptosis. La apoptosis es un potente degenerativo a nivel celular. Entonces, ¿qué pasa con las células? Ellas empiezan a combatir, a tratar de vivir, pero de tanto la persona decir que quiere morir, y aparte no es tanto decirlo, sentirlo y tirar la toalla, como dicen por ahí, porque la persona no tiene un propósito claro, porque la persona se la pasa quejumbrando, o sea, está totalmente en un estado negativo, como hemos visto en los temas pasados que hemos hablado acá. Cuando la persona baja mucho la cabeza, que se pone triste, se bajan todos los circuitos y se apagan, se deprime. En este caso, por eso es que ellos tenían que mirar la nube, tenían que mirar hacia arriba, para que ellos tuvieran un sentido del neocortés, para que se le activara, y no para que se le apagaran todos los circuitos. Cabe destacar también que ellos podían determinar vivir, y ahí se les iba a activar las neuronas, células madre. ¿Qué hacen las células madre? Todo lo contrario de la apoptosis. Las células madre son un sistema de regeneración celular que ayuda y que conecte con una, por llamarlo así, como que con una nueva hija, y esta hija se empieza a reproducir y a vivir. Entonces, imagínate tú el sistema inmunológico, la lucha que tiene un sistema inmunológico cuando una persona tira la toalla. Por eso es que hay gente que le dan enfermedades a nivel inmunológico, como cáncer, lupus, se le bajan las defensas, porque ya no tienen propósito. Entonces, hay que tratar de entender que el ser humano necesita propósito, necesita, y ellos tenían uno claro, ellos iban a entrar a una nueva tierra, pero sabemos el mal trabajo negativo que hicieron los 10 espías. Empezaron a implantar en la mente de ellos que la tierra que Dios Jehová le estaba ofreciendo, que ya iban a entrar, era una tierra de gigantes, que iban a haber guerra, o sea, le dieron malos informes, mientras que los dos buenos espías, ellos sí dieron buenos informes y demostraron que la tierra realmente emanaba leche y miel. Bueno, vemos que Dios es un Dios maravilloso, y como a él le gusta que uno cuente historia, porque el cerebro fue creado para historia. Entonces, ¿qué hace Dios en este caso? Entonces él dice, bueno, los hijos suyos de tal edad en adelante, 19 años en adelante, yo los voy a pasar, porque estaban frescos, no estaban contaminados con tanta negatividad. Pero los hijos, ellos tenían que ver cómo sus ancestros, abuelos, bisabuelos y padres, iban a quedar por 40 años en el desierto, que tenían que pasar por ese proceso de apoptosis espiritual, ya habían muerto delante de Dios, porque literalmente Dios siempre tiene un propósito. El propósito de él no se lo cambia a ningún humano que crea que realmente va a determinar algo, o ningún humano que no crea que Dios lo va a hacer. Simplemente es un propósito, y él tenía un propósito para ello, porque trasciende. Él no podía destruirlos ahí en el desierto, porque para muestra un botón, ¿de dónde venimos nosotros? O sea, la descendencia de Adán y Eva fue cortada en el tiempo del diluvio. Menos mal que Noé se le ocurrió ser obediente, y de ahí veníamos nosotros, ¿no? De Adán y Eva por maqueta, pero que trascendieron fue en el tiempo de Noé, cuando agarraron unos animales, agarraron esos 8 almas que se salvaron, a saber, Noé con la familia. Entonces, esto también tenía que trascender. Entonces, imaginémonos entonces
cómo estos hijos contaron, ¿verdad? Lo, porque más adelante vamos a ver también los muros de Jericó, todo eso más adelante es espectacular, la historia, porque Dios nos deja historias en la Biblia para que nosotros entendamos cómo ha sido su proceso de propósito. Entonces, ¿qué pasa con la neurogénesis de la célula? Ellas están propicias para activarse y poder renacer. Pero yo recuerdo en una oportunidad, yo visité a una señora que cuando eso yo trabajaba con un laboratorio y me dijeron, mira, a mí me gustaría que usted hablara, por favor, con mi mamá. Y yo recuerdo que yo hablé con la señora y lo primero que le pregunté, más de ofrecerle la alternativa del tratamiento que había, porque la señora tenía cáncer, y yo le pregunté a la señora, ¿usted quiere vivir? Esa fue mi primera pregunta. Y la señora me dijo que no, que ya ella no quería vivir. Es una elección también el vivir. Entonces, ¿qué matan las neuronas también? Las neuronas del cerebro, que la persona llega a tener Alzheimer, ¿verdad? Llega un momento que la persona, el estado de no servir al prójimo, de no tener un propósito, de la soledad también. La soledad hace que una persona se sienta desfasada. Por eso es que las personas mayores, las que ya están jubiladas o algo, tienen que tener sistema de reacción, de hacer cosas, de tejer, de bailar, ayuda mucho el ejercicio. La persona necesita tener ejercicio. La lectura también ayuda mucho, pero hay que estar pendiente de esos adultos mayores para estar atento a esa muerte celular de su cerebro. En mi caso, mi abuela, ella murió de 98 años de edad, pero era muy lúcida. Ya no veía, pero era muy lúcida. Ella sabía dónde tenía todas sus cosas. Entonces hay que darle buena alimentación a esas personas. Hay que darle ¿cómo se llama? Nutriente, vitamina, porque los radicales libres quedan expuestos para comerse las células que están buenas. Ese es su trabajo de los radicales libres. Entonces nosotros tenemos que implementar a nivel consciente para que no se mueran dichas neuronas. Eso es importante. Entonces, pero también el deseo de vivir, la gratitud y dejar de murmurar, porque ya vimos lo que les pasó a los israelitas. Eran malagradecidos, murmuraban y por ende eran unas personas que no merecían realmente pasar a una tierra donde más adelante vamos a ver todos los beneficios que se perdieron y el disfrute y el placer por no haber sido por lo mínimo agradecido. Ese es mi aporte en el día de hoy, mi querido Guido, desde las neurociencias. ¿Y tú, con qué te quedas? Excelente, excelente. Es propio así, la importancia del propósito. Aquí en la Biblia misma lo vemos, y además, como da tu explicación, no pude no tomar apuntes. Entonces, antes que todo, los israelitas lo que querían, lo que decretaban, lo que repetían, era que querían morir. Malagradecidos. Entonces, antes que todo, vemos que ser malagradecido es un pecado. Ellos se enfocaban en un proceso de inmediatez. No veían propio lo bueno, el beneficio que le habría llevado esta liberación de Egipto, este proceso. No veían el beneficio, la importancia. Se enfocaban en un proceso de inmediatez. Entonces, hemos visto la apoptosis. Cuando nuestro cerebro decreta y siente más veces que, en este caso, el pueblo, el hombre, quiere morir, se pasa a una apoptosis cerebral, celular, espiritual también en este caso, proprio perché por Dios già era muerto. Dios nos crea con un proposito e claro, con il libre albedrío todos vamos a tener la possibilità di elegir, come la muerte che hacía el ejemplo che non quería vivir. Es una elección, pero
Claro, Dios nos crea con un propósito. Entonces, en este caso, los israelitas que decidieron seguir los 10 guías sufrieron de un proceso de apoptosis, o sea, una muerte cerebral, una muerte celular y también espiritual. Hemos visto el contrario, o sea, la célula madre, la que apunto está a pro del propósito, del deseo de luchar, de lograr algo de mejor en la vida. Y entonces pensamos a la lucha, a cuánto es grande la lucha del sistema inmunológico cuando la persona tira la tovaglia, cuando la persona no tiene un propósito. Aquí nella Bibbia abbiamo visto il mal trabajo de los 10 espías, che già la vez passata, la lettura passata, abbiamo spiegato come qui también è un numero, un risultato di statistica che passa cada día in un negozio di relazione umana, per esempio. 10 contra 2. Entonces, questo mal trabajo de los 10 espías no benefició para nada los israelitas. Y claro, estos israelitas nunca supieron la verdad de lo que se habían perdido, de los placeres que se habían perdido a seguir. Proprio perché la desespía, lo que contaron, lo que echaron al pueblo era el miedo. No era la situación verdadera, digamos, que habían visto. Entonces, bueno, el cerebro fue creado de Dios por historias. Entonces aquí vemos propio el significado de este libro, de esta lectura. Dios nos deja historias en la Biblia, propio para ver el proceso del propósito. Todo es un proceso, claro que tendrá su sacrificio, su tiempo, su expectativa, su paciencia, pero claro, si nosotros no tenemos la paciencia y la visión de pasar este proceso con todo lo que nos lleva, no veremos al final prometida. Entonces aquí hemos visto conceptos como el propósito, el deseo, por ejemplo, en el ejemplo de Digiza, el deseo de vivir, de la mujer. Y el deseo también, llamámoslo mejor, el merecimiento de sentirse merecedor, appunto. Así que excelente, excelente explicación. Y aquí este capítulo de números que hemos leído, muy interesante, porque claro, con tu explicación ahora sabemos exactamente qué significa, también a nivel de actualidad. Y lamentablemente ha ido así, pero los dos espías vamos a ver que tienen un futuro mejor, aunque pasen los 40 años en el desierto. Así que excelente. Si los oyentes quieren comentar, será un gusto. A vosotros la palabra. Luz Estella, veo la mano levantada. Buenas tardes, muchas gracias. No, pues es una lectura bastante interesante. Como lo decía esta mañana de Gipsa en la lectura de las 8:30, realmente este manual para nosotros los seres humanos conocido mundialmente como la Biblia es muy importante. Y esto que estamos leyendo reafirma la fe. Entonces, digamos en el caso de solo estos dos espías, José y Caleb, ellos estaban deseosos de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? De forma que cuando ellos llevaron el informe, dijeron, son ellos, los cananeos son pan para nosotros, su amparo se ha apartado de sobre ellos y Jehová está con nosotros, no los teman. Eso lo encontramos registrado en Números 14:9. ¿Acaso se trataba de unos ciegos optimistas? No. ¿Cierto? Al igual que el resto de la nación, ellos habían visto cómo Jehová humillaba con las 10 plagas al poderoso Egipto, ¿cierto? Y a sus dioses. Y luego cómo había contemplado, ellos contemplaron cómo se había ahogado el faraón y sus ejércitos en el Mar Rojo. Entonces, es obvio que el miedo de los 10 espías
y de quienes le hicieron caso carecía de justificación, porque ellos lo habían visto. En el caso de nosotros estamos conociendo la historia, pero estamos ejerciendo fe en eso que sí pasó y que sabemos de que Jehová es el que puede, el que tiene el poder, ¿cierto? Entonces, en Números 14, 11, Jehová le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me tratarán sin respeto este pueblo? ¿Y hasta cuándo no pondrán fe en mí con todas las señales que he ejecutado en medio de ellos? Entonces, ahí se está señalando el problema de la cobardía del pueblo, la falta de fe. Entonces, la fe y el valor van de la mano. Así que debemos tener valor, fuerzas para enfrentar las cosas, porque lo que hacía Moisés, a pesar de su tartamudez, ¿cierto? Enfrentarse, el hecho de que se enfrentara al rey, podía correr el riesgo de que le quitaran la vida, pero realmente fue valiente, ¿cierto? Entonces, debemos luchar por esa fe. Y pues lo que tú decías ahorita, ¿no? El resultado de estas dos personas valientes que vinieron con un buen informe, con esa actitud que ellos tenían. Entonces, en tiempos modernos, la fe también debe ser fortalecida, ¿cierto? Y pues sabemos que no va a haber ningún enemigo capaz de acallar a Jehová, y él podrá lograr hacer muchas cosas. Ese es el aporte para el día de hoy. Muchas gracias por tu aporte, porque fíjate, cuando estos dos israelitas dieron buen informe, dijeron ese término, que ellos eran pan comido. Y si nos ponemos a ver, ¿cómo nos comemos un pan? ¿Cómo nos comemos un pan? A veces estamos comiendo un pan y no nos damos cuenta que no los hemos comido, porque uno termina comiéndose y uno, ¡ay, ya me lo comí! Entonces, es pan comido, y o alguien, dame un pedacito. Mira, de verdad, no me di cuenta, estaba hablando contigo y me fui comiendo el pan y ya no tengo pan. O sea, era algo muy fácil para ellos. Y también en cuanto a la fe, de lo que acabas de decir, tal cual, Luz Estela, quiere decir que la falta de fe, el murmurar y el ser malagradecido se cae en pecado. La falta de fe es pecado también, la falta de fe. El tener fe, se activan las neuronas que estuvimos viendo, las células madre, las células de la neurogénesis, se activan, porque ellas como que fuimos creados, fue para vivir, no para morir. Entonces, en los procesos, igual que se nos presentan cosas en la vida, en la actualidad, oportunidades, tenemos que saber esperar, porque en el caso de ellos tenían un proceso de entrenamiento. Entrenamiento. Dios podía agarrarlos, sacarlos de israelita, a los israelitas sin pasar ese proceso y pasarlo a la tierra prometida. Sí, así como abrió el mar, lo podía hacer. La cuestión era que no estaban preparados. No estaban preparados. Esto se puede comparar. Yo tengo un nieto con un año y medio, y que mi nieto ahorita, por más que yo lo vea que es muy piloso, que yo le regale ahorita un teléfono celular, aunque sabe manejar ya. En estos días llegó y marcó por mi foto, marcó el número y empezó a hablar conmigo, a burbucear, bla, bla, bla. No, yo no le entendía. Y fue que la mamá se estaba bañando y él aprovechó, como vio la foto, tocó el botón y me llamó. Y burbuceaba. Pero por el hecho de que mi nieto tiene año y medio, y yo vi como que, yo no le voy a regalar un teléfono celular. Sería una falta de responsabilidad de mi parte. Todo tiene un proceso. Entonces, él tendría que esperar para ser una persona consciente y esté capacitado de utilizar un teléfono para comunicarse. Entonces, hasta eso. Entonces, hay cosas que Dios sabe que todavía estamos, nos falta madurez porque somos como niños, y él permite. Hay otros que dicen, ¿por qué fulano alcanzó tal meta? Porque estaba preparado, simplemente. Estaba preparado y Dios le otorgó esa bendición. Dios le dijo, esto te pertenece porque tú lo creaste en tu mente y tú estabas preparado. Aquí te doy esto. Ahora, en el proceso que ya está preparado, le empiezan a venir una serie de retos y de beneficios. Sí, pero de eso se trata la vida, de seguir avanzando. Dichos retos y bendiciones en bienestar, uno va aprendiendo sobre la marcha, porque si Dios no los dio, Dios no los enseña.
estamos agarrados de la mano de él porque la bendición viene de él. Como dice Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es lo que enriquece y no añade dolor con ella. Tal cual. O sea, si él da algo, simplemente él bendice en el proceso. Ahora, lo que sí aquí abarca no es cuestión de Dios, porque él es un Dios eterno, infinito. De por sí, un día para él es 1000 años y 1000 años es un día. La cuestión es con nosotros, con nuestro despertar que nos angustiamos, porque existe el tiempo, 24 horas que todos tenemos, pero también existe el tempo, tempo. El tempo es el que nosotros emitimos con las neuronas, es el tempo que nosotros emitimos con las acciones de los neurotransmisores moleculares, con las moléculas. Por eso es que física cuántica ahí abarca lo del científico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega un momento como que si tú pasaras de una dimensión a otra dimensión y tú dices, y ahora me encuentro acá viviendo otra cultura, otra experiencia, otras comidas, ahora me encuentro acá. Pero ese ahora me encuentro acá que pasaste a esa dimensión, ¿quién la creó? Uno. Uno es el responsable de las dimensiones que uno vive en el presente. ¿Y quién bendice dichas dimensiones? Dios. Porque él dice, tú estás preparado para esto, y entonces nos coloca. Por eso es que en el proceso tenemos que estar agradecidos y diciéndole, hágase tu voluntad, guíame, ayúdame, para poder tener los resultados del propósito que uno tiene, porque Dios es muy respetuoso, pero sobre todo, si hay un propósito maravilloso que Él nos necesita incorporar y no lo sabemos, simplemente dejamos guiarnos y decirle, aquí estoy, envíame a mí, o aquí estoy, entréname con mucha humildad. Y Él hace lo demás. Entonces, muchas gracias, Luz Estela, por ese maravilloso aporte. Igual que Guido, aquí tenemos al gran empresario Álvaro Quiroga, que también es de Colombia. Bienvenido, Álvaro, a estos espacios que siempre estamos aportando un granito de arena para los empresarios, y gracias por existir y estar también. Entonces, bueno, ahorita tenemos otra parte que viene de una compañera. Y bueno, que Dios los bendiga, estamos en conexiones, nos vemos mañana en la misma sala, a la misma hora, por este mismo canal. Feliz tarde. Excelente, como siempre. Gracias, Luz Estela, por la participación. El comentario de verdad muy, muy interesante. Así que hasta mañana, que seguiremos con números 16. Hasta pronto. Y pasar un feliz tarde-noche. Hasta ahora. Gracias. Hasta pronto.